Señoras y señores, a las 7 y 40 de la mañana estamos de regreso en Matinal Domingo del Pilar y Geraldino González, quien les habla. Recibimos a Elías Wessin Chávez, ex candidato presidencial del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, un placer tenerle por aquí. Con ustedes. Buenos amigos. Un placer tenerle por acá. Hace un tiempecito ya que no nos visitaba. Nos gustaría que nos hablara. Vamos a comenzar por la situación del país con relación al tema Odebrecht, las expectativas que se habían creado para mañana con relación a si se daban a conocer la lista de los sobornados o no. Pero parece que eso se va a diluir en el tiempo, porque ya el procurador ha dicho que hay que esperar el sometimiento a los tribunales. Usted, que ha estado participando con grupos de oposición reclamando el cese de la corrupción, el cese de la impunidad, ¿qué opinión le merece esta decisión? En la sociedad dominicana hay una gran desafección de el pueblo hacia los temas políticos y hay mucho descontento que se verifica en las ansias que tiene el pueblo dominicano de que por primera vez aquí haya una justicia verdadera y que por primera vez aquí se combata sin traer chivos expiatorios y este tipo de manipulación que a veces se hace, la corrupción y la impunidad. Hay un gran descreimiento en el pueblo, hacia las autoridades, en este caso del Ministerio Público, que han manejado con mucho secretismo en la parte de la investigación que tiene que ver con este escándalo de Odebrecht, que ha trascendido de manera, diríamos que grave, en las conciencias de los pueblos latinoamericanos. Aquí es el único país donde todavía no se ha verificado realmente una traducción a la justicia de nadie. Hay mucha especulación y en esas especulaciones siempre se cometen injusticias. Por eso es bueno esperar, pero reitero, hay un gran descontento, hay descreimiento y nosotros, la clase política, en lo que concierne a mi partido, estimamos que no va a haber realmente una respuesta satisfactoria. Hay a todas luces se ve que hay una gran manipulación en este tema de Odebrecht. Nosotros vamos a seguir reclamando. ¿Usted cree que no va a haber sometimientos? No, sometimientos los va a haber, tiene que haberlos, pero ¿cuáles sometimientos? O sea, eso es lo que... ¿De quiénes usted se refiere? ¿Usted cree que van a ser chivos expiatorios? Sí, sí, ahí va a haber algo de manipulación, es lo que nosotros entendemos, por la forma en que eso se ha manejado. Las responsabilidades están establecidas desde que se denunció el soborno de los 92 millones de pesos, de dólares, desde 2001 hasta 2014, es decir, que hay 2 años que abarcan al régimen de Danilo Medina, y sobre eso pues no se ha dicho nada al respecto. Cuando usted hablaba de chivo expiatorio y de injusticia, lo decía por el caso personal suyo que en el pasado fue acusado. ¿Usted entiende que se cometió injusticia al hacerle sometimientos? Mire, aquí se han cometido muchas injusticias a través de la historia. Y yo lo dije por experiencia personal también, sí, claro. Nosotros fuimos sometidos de manera injusta. A nosotros se nos fabricó un expediente. Y por eso yo no creo en ese Ministerio Público hasta que me demuestre lo contrario. Los expedientes mal sustanciados, cosas que no ameritan una persecución penal, pues tergiversan las cosas para que caiga en una jurisdicción de juicio. En el caso mío, la verdad era muy rotunda. Y como dice el refrán, la verdad flota como el corcho cuando usted lo tira, aun cuando se hunda, pero siempre va a salir a luz. Y como hombre de fe que yo soy y de una trayectoria que, modestia aparte, la considero limpia, estábamos confiados en que ese iba a ser el resultado. Entonces, viendo eso y proyectándolo, y con otros casos que hemos visto
donde se ha manipulado la información y las acusaciones, temo que pudieran venir con una selectividad de cirujano y entonces tratar de satisfacer unas ansias que yo creo que lejos de satisfacerla lo que van a crear es más indignación. Estimo que las protestas van a seguir y no auguro que va a haber una respuesta contundente de parte de las autoridades. ¿Han planteado ustedes como partido alguna propuesta en la discusión de la ley de partidos? Sí, claro. Nosotros estamos en dos frentes, diríamos que en tres frentes. En el bloque opositor, que tiene como tema fundamental la ley de partidos y la ley electoral, el FOPREDÓN, que es un foro que aglutina a todos los partidos sin excepción, aún los que apoyan al gobierno, y en la Cámara de Diputados, que tenemos una diputada nacional, y allí en las vistas públicas pues hemos hecho acto de presencia y hemos demandado modificaciones que para nosotros son esenciales. ¿Cuáles, por ejemplo? Mire, aquí tiene que limitarse el periodo de campaña electoral. Y en esa limitación hay que... El periodo, según la ley, son 3 meses. Sí. ¿Ustedes plantean que se limite a cuánto? Tal vez a 2 meses. 2 meses. Pero lo importante es que en ese periodo se reglamente una igualdad para los partidos en lo que es la publicidad. O sea, yo te voy a poner el ejemplo nuestro. Nosotros pudimos instalar 22 vallas en la campaña. Si tú comparas 22 vallas a nivel nacional con las miles de vallas que el oficialismo, el candidato oficial, instaló, te vas a dar cuenta que eso es prácticamente inconcebible. En un país donde se supone que la democracia debe ser la expresión de la voluntad de un pueblo que legítimamente va a un proceso electoral y va a elegir a su opción preferida. Así no se puede competir. Entonces, eso hay que reglamentarlo. Usted va a poner tantas vallas por partido. Usted va a poner tanta publicidad en los canales por partido. Y que cada quien tenga una franja de tiempo arbitrada por la Junta Central Electoral. Eso se hace en todos los países democráticos y aquí se puede hacer. Nosotros propugnamos por el voto obligatorio. Y aquí quiero aclarar que no es compeler al ciudadano a que vote por X o por Y, sino también darle la oportunidad que vote por ninguno. O sea que si yo no quiero votar por nadie, pues entonces expresa su voto en blanco, pero que esté esa la obligación es que acuda al centro de votación. Claro, porque es un... Y las sanciones que serían estipuladas en caso de no acudir, de violar esa disposición. Bueno, las sanciones podrían ser que usted no puede ser empleado público, usted no puede recibir beneficios de los que está dando el gobierno, el bono gas, el bono y todos esos bonos que tenemos ahora mismo, para poner un ejemplo. O sea, el ciudadano que sabe que no va a poder ser empleado público, que va a ser sancionado en su bolsillo, va a tener que ir a votar. Porque ¿qué es lo que estamos evitando con eso? Que se compren los votos. Que haya un mercado de compra-venta el día de las elecciones. Aquí sabemos que a las 4, a las 5 de la tarde los grupos están reunidos esperando que vayan a ofertarle. Eso tiene que acabarse. Entonces, la Constitución de la República establece el voto como un deber y un derecho también. Pero en tanto y en cuanto es deber, tiene una función el ciudadano que debe de cumplir. Y eso debe quedar registrado, y eso es lo que queremos, para que pueda haber un seguimiento. Porque yo lo comparo, o lo hemos comparado, con la tributación. La Constitución dice que como ciudadanos estamos obligados a tributarle al Estado, de pagar impuestos. Bueno, no paguemos los impuestos para ver qué va a pasar. Pero sin embargo, puede haber sanciones, ¿verdad? Licenciado, hay quienes argumentan que esa medida, esa decisión de disponer el voto obligatorio es el resultado de regímenes de fuerza, de regímenes de izquierda. Bueno, Domingo, pero en Perú no hay un régimen de fuerza, ni en Ecuador, ni en Argentina.
Son países donde se aplica la inclinación ideológica quizás es diferente a la de la República Dominicana. Bueno, pero son democracias ya maduras, tal vez más maduras que las nuestras, Entonces, no es algo inverosímil que estamos pidiendo en ese sentido. Además de eso, estamos pidiendo que se consagre el voto o el voto electrónico. Y aquí quiero explicar que en las pasadas elecciones no hubo voto electrónico, lo que hubo fue conteo electrónico. Y en algunas mesas, no en todas. Y fue un fiasco. ¿Por qué? Porque eso se manejó a la secreta. O sea, ahí no hubo ningún tipo de transparencia en cuanto al manejo de esos equipos. Y aquí ahora nosotros propugnamos porque el ciudadano cuando vaya a la caseta tenga una pizarra ahí y marque la cara del candidato que entienda de su simpatía. Y que eso vaya entonces a un centro. Y en el aspecto que tiene que ver con el financiamiento, ¿cuál es la postura que tiene el PQDC con respecto a esto? Y con respecto a las primarias simultáneas, que son dos de los temas que más difíciles que tiene la ley de partido. Mira, en cuanto al financiamiento, te voy a decir lo que tenemos ahora, para que el pueblo vea que es algo totalmente injusto también y desigual. Okay. El 80% de la financiación de lo que establece la ley del presupuesto, un 1% o menos de un 1%. Eso, el 80% se reparte entre los partidos que sacan más de un 5%. Queda un 20%, ¿verdad? Pero entonces esos partidos también participan en el 12% del 20% que le debería tocar en igualdad de condiciones y por los votos que saquen a todos los demás partidos. Entonces, eso significa que nosotros, partidos como el nuestro, recibimos una pírrica subvención del Estado Dominicano, mientras otros partidos reciben una gran cantidad de recursos económicos. ¿Qué estamos proponiendo la mayoría de los partidos ahora? Que sea un 70-30, es decir, un 70% a los que saquen más de un 5% y el otro 30%. Que se divida en función de los votos que saque cada partido. ¿Qué es lo que estamos procurando con eso? ¿Beneficios personales, económicos? No, para nada. Lo que queremos es tratar de ver si podemos competir y ver si podemos crecer. Porque de lo contrario vamos a seguir en la misma situación. Pero no son demasiado partiditos, Elías. Demasiada la asignación para partidos que no tienen ningún tipo de representación, ningún tipo de significación electoral, que no alcanzan el 0.01% de los votos y tener que vivir manteniéndolo. No, pero eso se van decantando. Con una ley donde haya reglas claras de lo que significa mantener el reconocimiento del partido, se van saliendo ellos mismos. Por ejemplo, ahora tres partidos de lo que se consideraban minoritarios, como el nuestro, uno de ellos, participamos con candidaturas propias, sin alianzas. Nos arriesgamos y fuimos a un certamen electoral totalmente desigual e injusto, como se pudo comprobar al final. ¿Y qué pasó? Nos mantuvimos. El PQDC tiene una diputada, tiene dos síndicos y tiene siete regidores. Y eso lo logramos sin ningún tipo de alianza. Entonces los demás partidos deben ser motivados a que participen en esas condiciones también. Que por lo menos en un proceso se vayan solos. Y ahí nos vamos decantando. Y si tienen que, de 26 partidos que somos, pueden quedar 10, 9 partidos. Pero lo que sí debe es darse... Pero aquí en el país hay una tendencia de que en cada elección, en vez de tener menos partidos, tenemos más. Se dividen. Pero Geraldino, el tema es que la participación... Es muy difícil que un partido se descarte, porque cuando no va solo, va aliado a otro que lo protege. Bueno, ahí entonces vamos a legislar sobre eso. ¿Y el futuro de esa alianza? Tiene que ir solo en un proceso electo como fuimos nosotros ahora. ¿El futuro de esa alianza que ustedes han hecho en el, cómo se llama, FOPREDÓN? No, porque FOPREDÓN es una asociación de partidos. Pero no hay la posibilidad de hacer un partido grande entre todos esos partidos y tener una participación electoral significativa de cara a las elecciones, por ejemplo, del 2020. No, porque la mayoría de los partidos que están en FOPREDÓN son aliados del Partido de la Liberación Dominicana. Y el resto, que somos los menos,
estamos en la oposición, es decir, tenemos posiciones encontradas, pero ahí estamos para defender la institucionalidad del sistema de partidos y del sistema electoral. O sea, todo lo que yo estoy diciendo aquí ahora, de poniendo los ejemplos de los puntos que entendemos neurálgicos de la modificación del sistema, todos los partidos están de acuerdo, aún los que apoyan al partido. Falta lo de las primarias simultáneas. Bueno, la primaria simultánea, nosotros fuimos siempre partidarios de que se celebraran, al igual que en Chile. Y hemos sido siempre partidarios de que cada partido tenga su padrón, su propio padrón. Simultánea, pero con el padrón individual de cada, cada partido, no el de la Junta. No el de la Junta. Como han estado proponiendo algunos. No, el padrón de cada partido. Esa debe ser una de las condiciones que se le exijan a los partidos. Porque un partido que no tenga un padrón propio de hasta X cantidad de miembros, no es partido. Nosotros, por ejemplo, tenemos un padrón de más de 200.000 militantes, el PQDC, y estamos aumentando ese padrón. Entonces, ¿eso aumentó o se redujo después que usted salió de Bienes Nacionales? No, porque ni pasaporte, ni Bienes Nacionales, ni deporte ha tenido que ver con el crecimiento de nuestro partido, Domingo. Nosotros somos un partido. No que, ayuda, estar en una institución pública no contribuye a. Depende de cómo tú te manejes, depende de si tú eres coherente con tu gente, si tú le respondes a tu militancia, a tu dirigencia. No que lo vas a nombrar a todos, ni mucho menos, pero sí que le respondas y que le abras las puertas, que lo atiendas. Aquí hay dirigentes que cuando llegan a un puesto público cambian de teléfono. Sí. Cambian la cerradura de la puerta. Ya no responden ni los WhatsApp. Y a veces hasta cambian de mujer. Sí. Se buscan otra. Sí, eso es así. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Matinal. Vamos a dejarle la invitación abierta para una futura entrevista. Mientras tanto, tenemos que despedir. Gracias al licenciado Elías Wessing Chávez, ex candidato presidencial del PQDC. A ustedes las gracias por la sintonía. Mañana, a partir de las 6 antes meridiano, nos veremos en otra entrega. Pasen feliz resto del día. Pues sí, doctor.